Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy, como siempre, les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy son dos proyectos en uno. En la primera parte vamos a elaborar esta hermosa diadema tejida en punto de argollas en 3D, trenzadas. Es súper fácil de hacer este punto y esta bonita diadema. Y en la segunda parte les voy a enseñar cómo tejer esta hermosa rosa dorada o rosa de oro tejida a crochet o ganchillo de una sola tira en punto tunecino. Es muy pero muy fácil de elaborar y, como les repito, son dos proyectos en uno, ya que ustedes pueden con la rosa hacer prendedores, ya sea para las chaquetas, colocarlos en las bufandas, también pueden colocar rosas en los bolsos, también pueden hacer centros o caminos de mesa con rosas doradas, o también pueden, como hemos trabajado en videos anteriores, colocarle el alambre y hacer hermosos arreglos ya en 3D de rosas como de oro. Queda súper, súper lindo. Es muy fácil de elaborar todo este proyecto, así que acompáñenme durante todo el video para que puedan aprender el paso a paso de cómo tejer esta diadema de argollas en 3D y al mismo tiempo esta hermosa rosa dorada. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar este hilo macramé de dos formas. Para la rosa lo vamos a utilizar en una sola hebra, como lo ven aquí. El hilo es dorado. Y para la diadema lo vamos a utilizar ovillado de 2. Crochet de 3 milímetros para tejer la diadema. Crochet de 0.2 milímetros para tejer la rosa. Para nuestra diadema de argollas vamos a trabajar la primera parte con este crochet de 3 milímetros y voy a utilizar este hilo. Es un hilo macramé dorado brillante en el que estamos poniéndolo aquí, lo ovillado de 2. Ustedes pueden trabajar si desean de 1, pero yo en esta oportunidad la parte de las argollas las he tejido de 2 y la rosa la voy a tejer de 1. Entonces aquí voy a usar en esta primera parte crochet de 3 milímetros y vamos a iniciar nuestro trabajo así tejiendo el nudo corredizo. Ahora también pueden utilizar dos diferentes grosores de hilo. El número del hilo igual, no les puedo dar el número porque aquí donde yo vivo no vienen con números estos hilos o lanas, entonces por eso no les indico el número. Vamos a tejer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a calcular unas 6 o 7 cadenitas, dependiendo también del grosor, ¿ven? Si trabajan todo en delgadito, pues tal vez tengan que poner unas 8 cadenitas, dependiendo, ¿no? Entonces, dependiendo también el tamaño que quieran que salgan las argollitas, ¿bien? Entonces, ahora pasamos deslizando, ajustamos aquí y voy a tejer aquí dentro 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a acomodar, 8, 9, 10, 11, vamos a acomodar aquí bien, 11 y 12 puntos bajos, ¿bien? Una vez que tengo aquí los 12 puntos bajos, vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas, lazada y aquí mismo un
punto bajo. Ahí. Punto bajo. Disculpen, pero pues como está de 2, se abre la hebrita. Por eso les repito, si ustedes para mayor comodidad pueden tejer con 2 grosores de hilo o lana y también les va a quedar bien. Ahí está. Aquí he tejido 3 cadenas y un punto alto. Ahora voy a tejer aquí dentro de este punto alto 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. 5. Vamos a acomodar este último. 5. Una vez que he tejido aquí los 5, voy a girar así mi tejido y aquí en el centro, aquí voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora sigo girando así mi tejido y aquí donde hice las 3 cadenas voy a tejer 4 puntos bajos. En total 5 y 3 son 8, 8 y 4 son 12, igual como tejí acá. Aquí me va 1, 2, 3, 4. Y ustedes están viendo cómo se va formando fácil ahí las argollitas superpuestas. Volvemos a repetir. 1, 2, 3 cadenas, lazada, aquí igual un punto alto. Ahí están viendo 3 cadenas y un punto alto. Dentro de este punto alto así, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos bajos. Giro mi tejido en este espacio 3 puntos bajos. 1, 2, vamos a acomodar y 3 puntos bajos. Nuevamente, miren, ahí ven, rápidamente se va formando la argollita. Aquí 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Vamos a acomodar aquí, este es el cuarto. Vamos a jalar así bonito. Repito, pueden tejer con lana, con hilo, pueden usar el mismo tono en 2 grosores diferentes. El grosor, como es ideal para un crochet de 3 milímetros, pueden usar otro grosor de crochet, pero van variando la cantidad de cadenitas para ver el tamaño. El tamañito, miren que tiene la argollita, es aproximadamente 2 de mis deditos. Ese es el ancho de la argollita. Entonces, miren, ya tenemos 3 argollitas. Y de esta manera vamos a continuar. Súper, súper fácil. 1, 2 y 3 cadenas. Un punto alto. Ahí, vamos a acomodar ahí, de nuevo, vamos a hacer acá el punto alto de nuevo. Y aquí dentro, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Aquí en el centro 3 puntos bajos. 1, volvemos a acomodar. Repito, no es necesario que ustedes trabajen así con doble. Si les es incómodo, pueden utilizar una lana o un hilo más gruesito para la
la parte de la diadema de las argollas y uno más delgadito del mismo tono para la rosa. Ahora, uno, ya hice los tres aquí en el centro. Ahora nos toca aquí los cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Voy a estirar así y voy a mostrarles cómo va. ¿Ven? Ahí. Así siguen todo el largo que hace el contorno de la cabeza para quienes ustedes van a tejer la diadema. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya tengo todo el largo del contorno que quiero darle a la diadema. Bien, ¿qué medida tiene esto? Miren, aproximadamente como unos 30 centímetros, mitad y mitad, o sea, unos 60 centímetros aproximadamente. Esto es como para una niña, pues, no sé, de 6 o 7 años, dependiendo de la cabeza de cada persona. Sugiero por eso siempre que lo midan. Tienen que medirlo en la cabeza de la persona o saber cuánto mide el contorno de la cabeza en la forma en que se va a colocar la diadema y según eso darle la medida. Una vez que ya tengo yo esto, voy a cerrar y voy a dejarlo larguito porque tengo que unir. Para poder unir, voy a dejarlo así porque la unión la voy a hacer con agujita de lana. Voy a cerrar aquí. He dejado la hebra grande. Cierro, pero voy a unir. Y voy a pasar acá una agujita de lana. Bien, voy a acomodar así mi hebrita para que quede lo más pareja posible. Vamos a acomodarla así. Y voy a aquí hacer la unión. Estoy emparejando para que sea más fácil. Bien, entonces una vez que tengo esto, para que pase por la agujita de lana, vamos a agarrar aquí esta cintita así, masking tape, y vamos a de esta manera cortarlo así en diagonal y va a ser mucho más fácil pasarlo por la agujita de lana. Busquen una agujita que tenga el orificio un poco grande. Yo acá tengo una que no está muy grandecito, pero miren, de todas maneras ha sido más fácil pasarlo así porque este hilito lo tengo doble. Ahora voy a cortar ahí y ya la tengo pasada la agujita. ¿Ven? Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a acomodar aquí la diadema de esta manera. La vamos a superponer igual para que todo se vea igualito. ¿Ven? Así. ¿Por dónde lo voy a coser? Obviamente por el revés, a esta altura, para que la unión pues no se vaya a notar feito. Entonces, simplemente agarramos y cosemos, fijándonos de solo tomar pues la parte superior de los hilos, por decir así. Vamos a acomodar acá. Estoy pasando por un lado un poco grueso y por eso es más difícil que pase, porque como les repito, yo he puesto el hilito grueso. También lo pueden trabajar todo en hilo de a uno y va a salir mucho más finito. Y van a tener que, pues, obviamente poner más cadenitas para las argollitas. Va a salir más delgadito y van a necesitar, pues, obviamente tejer más argollas para tener, dependiendo del tamaño de diadema que van a hacer. Yo lo he querido hacer de esta manera, además para que sea un poco más visible para ustedes. Bien, entonces ahí lo cosemos. Luego rematamos y cortamos y escondemos el hilito. Bien, entonces, ¿cómo nos va a quedar por el otro lado? De esta manera. Voy a aquí a rematar y cortar para mostrarles cómo hacer la rosa. Entonces, ahora vamos a trabajar. Ya tenemos nuestra diadema de argollitas. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la rosa. Para la rosa estoy usando este crochet. Voy a usar la parte más gruesita. Es 0,2 milímetros. Este es el lado que voy a tejer. Miren, ahí está el número.
para que ustedes lo vean, ahí está, 0,2, voy a usar así. Entonces, y el hilo lo voy a usar de 1. Voy a igual tejer el nudo corredizo y voy a tejer 72 cadenas. Esto quiere decir que cada pétalo lleva 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6 cadenas van a ser un pétalo. Como yo necesito 12 pétalos, voy a hacer 72 cadenitas, ¿ven? Acá cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo 2 pétalos, pero yo necesito 10, hay 10, más 2, 12. 12 pétalos, 72 cadenas. Entonces, miren aquí, yo ya tengo las, voy a hacerlo aquí, 72 cadenitas. Bien, entonces, ahora vamos a tejer a partir de aquí. 1, 2 y 3 cadenitas. Voy a sacar ahí 2, 3 y aquí en el siguiente paso. Voy a deslizar, agrego una cadenita y ahora voy a tener 2, 3, 4. En el siguiente, en la siguiente cadenita paso, subo y voy a deslizar, deslizo 2, deslizo 2, deslizo 2 y deslizo 2. Una cadenita. Y ahora me van a salir 2, 3, 4, 5. Paso aquí, subo y deslizo 2, deslizo así 2. Ahí. Ahora, en el mismo lugar vamos a tejer 2 más. O sea, 3 de 5 en el mismo lugar. Ya no hago aumento. 3, 4, 5. Aquí en el mismo lugar estoy haciendo el siguiente. Y deslizo de la misma manera. En el mismo lugar voy a hacer el siguiente. 2, 3, 4 y 5. En el mismo lugar, este es el tercero. 3 de 5 en un mismo lugar. Una vez que he hecho esto, empiezo a disminuir. Tomo 1, deslizo. Y ahora me van a salir 4. 2. Voy a acomodar bien. 3, 4. En el siguiente paso subo y deslizo. Ahora, siguiente disminución para tener 3 como cuando empecé. 1, 2, 3. Paso aquí en el siguiente y me deslizo. Finalmente me deslizo todos estos puntitos para llegar a donde empecé y hacer lo que viene siendo el siguiente pétalo. Este me deslizo en el mismo sitio. Ahora, aquí me voy a deslizar un puntito y empiezo nuevamente. 1, 2, 3 cadenitas y vuelvo a sacar los puntitos. Ahí tengo 3, paso acá al siguiente y me voy deslizando. Una cadenita. Y ahora tengo 2, 3, 4. Paso al siguiente y deslizo. Estoy repitiendo el pétalo exactamente igual.
Exactamente igual. Una cadenita y ahora tengo 2, 3, 4, 5. Paso aquí en el siguiente y me deslizo. Voy a tejer 3 de 5. Este es el primero. Ahora ya no aumento y este va a ser el segundo de 5. 3, 4, 5. En el mismo lugar paso, subo y me deslizo. Ahí, este es el segundo de 5. Voy a tejer el tercero de 5. 2, 3, 4. Acá tenemos los 5, el tercero. Paso, subo, me deslizo en el mismo lugar, los 3. Ahora voy a disminuir, paso 1 y lo deslizo. Ahora me van a salir 4, 2, 3 y 4. Siguiente, paso, subo, lazada y lo deslizo. Siguiente, deslizo 1 y ahora ya tengo 3. Siguiente paso, subo, me deslizo y termino deslizando estos puntitos ya aquí hacia el final. Deslizo en el siguiente punto, pongo 3 cadenas e inicio de nuevo. Así de fácil. Estos son los pétalos para hacer la rosita de una sola tira. Tejemos y nos van a salir 12 pétalos. Bien, entonces yo ya terminé de hacer todos los pétalos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 pétalos. ¿Ven? Así, toda una tirita con 12 pétalos. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a enrollar de esta manera. Algunos los voy a superponer un poquito. Puedo pasar un hilván. Acá tengo agujita de lana y vamos a hacer lo siguiente. He pasado el mismo hilo, he hecho un nudito y ahora voy a hacer una especie de hilvancito en el que al mismo tiempo voy a superponer los pétalos de esta manera. Así. Vamos a pasar un hilván superponiendo los pétalos de esta forma. Aquí, cuando llegue aquí, tengo que ponerlo así superpuesto para luego poder enrollar nuestra rosita. Entonces, así, poniendo como ligeramente, repito, superpuesto. ¿Qué significa superpuesto? Está puesto como encimita, no encima, así. De esta manera. Ahí. Paso como el vancito, cuidando de, al momento de avanzar al siguiente pétalo, hacer esta posición, para que al momento de enrollar la rosita sea mucho más fácil. ¿Ven? Mira, ponemos de nuevo así y como que ligeramente montamos. Al momento de pasar el hilván, necesitamos que esté así, superpuesto, significa puesto encima. Bien, así voy a pasar el hilvancito para empezar a enrollar nuestra rosita. ¿Ven? Así. Entonces, miren, yo ya he pasado, ¿no? Ahí tenemos los pétalos y vamos a empezar. No retiramos la agujita de lana porque aquí vamos a graduar con el hilván que tanto tenemos que recoger. Obviamente aquí vamos a enrollar. Miren, si lo enrollamos así, nos damos cuenta que fácil se va formando una rosita.
damos vuelta, giramos, miren, miren, vamos así, a girar así, 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 y se nos va formando una rosita, ¿ven? Ahí está, es sencillo, porque algunas veces he trabajado diferentes modelos de rosas, tengo en mi canal muchos modelos de rosas enrolladas, tejidas de diferentes formas, pero a veces las rositas que son enrolladas a algunas personas se les hace un poquito difícil, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero graduar el recogido, ver, poner los pétalos superpuestos y luego ubicar así primero. Entonces yo ver cuántas quiero, cuántos pétalos quiero que vayan como haciendo el botón, por decir, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero que 3 petalitos hagan el botón. Luego quiero que 4 hagan la siguiente capa. Y que finalmente queden estos 5 para la tercera. Todo esto yo lo debo de ver así enrollando mi flor. ¿Por qué es importante que haga así? Para empezar por los pétalos de aquí, los grandes, donde tengo mi agujita. Entonces veo, aquí yo quiero que sean 5 los pétalos grandes y miren, suelto así mi resto de rosita, ubico el grado de recogido que quiero darle a mis 5 pétalos, los distribuyo lo más parejitos posibles, los superpongo en la posición, voy a levantar, miren ahí, 5 pétalos, quiero que tenga la terminación de mi rosita, ¿ven? Entonces con bastante tranquilidad, pues y un poquito de paciencia, esto sale, voy a recoger ligeramente, pero igual estoy usando los 5 pétalos. Voy a hacer la primera unión aquí, justo en el quinto pétalo. Ahí está. Entonces doy puntadita para que se una esta parte que es el final, por decir, de la rosa, que vienen siendo los 5 pétalos. Estoy tratando así, demorando, porque como he hecho un nudito, lo cojo con la aguja y pues no pasa, ¿bien? Listo, entonces miren, tengo aquí mis 5 pétalos, ahí voy a poner así, miren, ahí se nota, ¿no? Claramente, mis 5 pétalos. Ahora, yo quiero que mis siguientes pétalos sean 4, 1, 2, 3 y 4. Al final, en el centro, quiero que me queden 3. Entonces, como quiero que mis siguientes pétalos sean 4, voy a girando así mis pétalos de tal manera que queden intercalados. La idea es que quede intercalado para que pues luzca bonito como una rosita, no que nos vayan a quedar los pétalos parejos pues todos en el mismo lugar. Bien, ahí ya tengo ahí los 4, trato de que estén pues intercaladitos ya, y miren, vuelvo a probar mis 3 petalitos, ahí vamos a poner así, o sea, tienen que tener un poquito de paciencia, si desean también lo pueden enrollar como quien dice pues todo de golpe, pero a veces pues no queda como uno quiere, entonces por eso trato yo de irlo acomodando así de esta manera, ¿ven? Entonces voy a soltar un poquito acá otra vez. Y vamos a graduar también el grado de recogido, porque si de pronto tengo un petalito muy recogido y otro muy sueltito, pues me van a quedar diferentes. Vamos a aquí seguir la forma de la superposición, significa que este va a ir de esta manera y puedo girar porque no está cosido completamente, ¿ven? Entonces puedo darme el lujo, como quien dice, de girar y ver que estén intercaladitos estos pétalos ahí, y pues aquí voy a pasar con mi agujita, paso por acá y voy a fijar, primero unir estos 4,
Entonces paso mi aguja, paso de un lado para otro porque estaba hacia el otro extremo. Y lo primero que voy a hacer es unir estos cuatro aquí. Igual en forma superpuesta, de esta manera. Fijar que estos cuatro se queden ahí bien uniditos. Una vez que tengo ahí los cuatro unidos, puedo ubicar con mis cinco pétalos y ver que salgan como intercalados. ¿Ven? Ahí. Una vez que tengo esto, vamos a dar una pequeña puntadita. Estoy pequeñas puntaditas primero, porque así esto me permite de todos modos ir girando mi rosita. Por eso todavía no doy al final, cuando ya la tengo ya como yo quiero, ahí ya doy bien las puntaditas porque ya simplemente estoy fijando. Enrollamos aquí el petalito central que forma, como quien dice, el botón de la rosa. Aquí van a ir estos tres, ahí, de esta manera. Y ahora sí, ya puedo pasar mi agujita y empezar a fijar. Siempre voy fijando por pocos, mirando de que no cambie la forma y que quede como yo deseo. ¿Ven? Entonces, este primero lo enrollo más, este así. Y ahora ya puedo ir viendo cómo unir bien. Aquí por ejemplo he pasado la aguja, voy a quitar así la hebrita y voy a volver a pasar aquí la hebra. Y finalmente, miren, voy a coger así, volví a pasar la agujita y voy a, antes de unir perfectamente, miren, voy a aquí con esto que estoy sosteniendo, voy a ir acomodando muy bien mis pétalos como quiero que queden finalmente, para que la rosita quede como yo deseo. ¿Ven? Para que una vez que yo los tenga así ya bien fijo o bien pensado, como quien dice, cómo quiero que quede mi rosa, ¿ven? Entonces ahí yo recién voy a unir bien. ¿Ven? Entonces ahora, una vez que tengo esto así, voy a voltear y primero me voy a dedicar a que me quede bien bonitos y bien parejitos mis primeros cinco pétalos, luego los cuatro y finalmente los centrales. ¿Ven? Entonces, de esta manera es como yo voy a continuar aquí. Primero voy a fijar ahora sí bien los cinco para que me queden bien formaditos. Se me tiene que quedar así, miren, bien parejito. Esta primera parte la estoy haciendo así por el revés, tomando solo primero los cinco para que queden bien formaditos. Luego vamos a hacer lo mismo con los cuatro. Y finalmente, como les repito, todo lo vamos a ir uniendo con los tres. ¿Ven? Ahora que ya los tengo así bien bonitos, bien distribuidos, ahí puedo recoger un poquito para que quede así. Ya tengo esta primera parte, por decir así, la base de mi rosa ahí, y me paso para los siguientes. Lo mismo voy a hacer acá con los cuatro y voy mirando, voy viendo así, voy distribuyendo nuevamente y fijándome que mi rosita quede bien. ¿Ven? Entonces, de esta manera ahora voy a unir bien los cuatro y finalmente los tres. De esta manera yo voy a continuar cosiendo la rosita, pero ahí básicamente, vamos a acomodar, ustedes ahí están viendo cómo va a quedar. Bien, entonces vamos a ir así cosiendo los siguientes cuatro. Voy a pasar nuevamente hacia este lado donde están los cuatro, que todavía está suelto, para coserlo bien y finalmente esta rosita colocarla. Aquí son los cuatritos igualito. Miren, ¿qué voy a hacer acá? Voy a pasarme aquí, de paso aquí gradúo también el grado de el recogido de estos cuatro y así puedo darle una mejor forma a mi rosa.
También la pueden enrollar de seguido si les es más cómodo. Ustedes deben ir observando de qué manera les es más fácil armar su flor y que si ustedes se sientan pues mucho más cómodas, por decir así, con el resultado final. ¿Ven? Entonces acá tenemos los cuatro petalitos y los voy a ir acomodando de esta manera y continuamos así, fijando estos cuatro pétalos a la base, que son los cinco pétalos. ¿Bien? Entonces repito, miren ahí, para que quede bien bien fijo, ya. Así voy a continuar yo y luego voy a fijar, como les repito una vez más, estos últimos tres petalitos aquí al centro. No debe quedar así suelto, ¿ven? Tomamos aquí y vamos fijando. Lo estoy haciendo así lento y mostrándoles, ¿no?, así por partes cómo hacemos esto, para que así puedan unir perfectamente su rosita. ¿Ven? Entonces yo voy a terminar, miren, así de unir y luego la acomodamos para colocarla y coserla a la diadema. Entonces miren, yo ya aquí terminé de coser y una vez que terminamos de coser, acomodamos nuestra rosita, le acomodamos los pétalos, miren, y es así como nos va a quedar. Queda súper súper bonita, miren. Y entonces ustedes la pueden tejer de todos los colores. En esta oportunidad he querido hacer una rosa dorada, que es muy muy bonita y que ustedes pueden utilizar no solo para decorar las diademas, pero sino para hacer diferentes decoraciones o incluso para hacer pin o prendedores, que quedaría muy bonito. ¿Ven? Entonces una vez que ya la tenemos así, no he retirado la aguja, vamos a unir justo en donde hicimos la unión, la costura. Ahí es donde vamos a colocar la rosita en nuestra diadema. ¿Ven? Buscamos el ladito que más nos guste y pues simplemente vamos a coserla. Acá pasamos la agujita y cosemos la rosita. Estos son pues como dos proyectos en uno. Ustedes han aprendido a hacer la diadema y hacer otro modelito más de rosas. Como les repito, en mi canal tengo muchos, pero muchos modelos de rosas enrolladas. Voy a hacer esto, voy a coger así la rosita. No se preocupen si al momento pues de ustedes coser, obviamente la rosita se va, como quien dice, aplastar un poquito porque es tejida, pero no pasa nada, simplemente tenemos que coserla. Y entonces pues con ayuda de nuestra agujita vamos a fijar bien nuestra rosita y luego la acomodamos perfectamente, le acomodamos sus petalitos cuando ya esté bien unidita a la diadema. Entonces, así con puntaditas, vamos a fijar bien nuestra rosa a la diadema y pues ya les muestro cómo queda esta hermosa diadema de argollas, ¿no?, trenzaditas con rosa dorada terminada. Como ven, aquí ya tenemos nuestra hermosa diadema de argollas trenzadas en 3D con rosa dorada, también en 3D, tejida de una sola tira. Entonces, espero que se animen a hacerla. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que en Taller Manual Perú ahora ya tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para toda ocasión, para todos los gustos y para todas las edades. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.